Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 6 del paper 11 que se titula Leopoldo Alas Clarín. El objetivo de este módulo es tener una breve idea de la vida de Leopoldo Alas Clarín, echar un vistazo a su trayectoria literaria y a los rasgos esenciales de sus obras más célebres. Leopoldo García Alas Ureña, autor español conocido por su seudónimo de Clarín, nació el 25 de abril. De 1852, en Zamora. Su padre se llamaba Genaro García Aías. Repito. Su padre se llamaba Genaro García Alas y era gobernador civil. Los primeros años de su infancia transcurrieron entre León y Guadalajara. Ingresó en el Colegio de los Jesuitas. En León. En 1863, su familia se instaló definitivamente en Oviedo. Es la ciudad donde pasó la mayor parte de su vida. Esta ciudad, en que cursó además su bachillerato, llegó a tener mucha influencia sobre el autor y sirvió de trasfondo de sus obras más conocidas fundó el periódico manuscrito Juan Ruiz, que se publicó desde marzo de 1868 hasta principios del 69. En el 69 empezó sus estudios de derecho. En el 71 se trasladó a Madrid para doctorarse y cursar la carrera de letras en la Universidad Central. Allí se vio atraído por personalidades como Giner de los Ríos, Azcárate y Salmerón. Entró en contacto con la ideología krausista. Sus convicciones progresistas y republicanas marcaron su obra literaria. En 1873 empezó sus colaboraciones en El Solfeo, periódico de filiación republicana. En ese mismo periódico apareció por primera vez el 11 de abril de 1875 su seudónimo Clarín, relacionado con el nombre de la figura del gracioso de la vida es sueño de Calderón de la Barca. En 1883, después de su paso por varias universidades diferentes obtuvo la cátedra de Derecho Romano y luego de Derecho Natural en la Universidad de Oviedo. Desde entonces se instaló definitivamente en esta ciudad. En 1885 se publicó La Regenta, un hecho trascendental en la vida del autor. Siguió sus colaboraciones con muchos periódicos. Y finalmente el autor murió el 13 de junio de 1901 a causa de una tuberculosis intestinal. Respecto a su estilo, Clarín se sentía muy atraído por las obras no solo de Cervantes, sino también de maestros de diferentes corrientes europeas, como Flaubert, Balzac, Victor Hugo, Berlín, Renan. Buchget, Dodet o Ibsen. Además, fue admirador de Zola y Galdós. Sobre todo en su obra hay un marcado influjo de la estética de Zola. Dado su sensibilidad ante los problemas sociales, su obra levanta una voz en defensa de los ideales de la justicia y de la verdad observa la realidad española a través de una lente crítica. Su obra también cuenta con una pasión regeneradora. Hay una clara denuncia a los grandes vicios sociales vigentes en el país. La mayor parte de la acción transcurre en el campo asturiano. La ciudad y el balneario de provincias o en Madrid. Y en las obras de Clarín encontramos diferentes perfiles de grupos sociales distintos. Adopta una actitud crítica ante la corrupción de la Iglesia. Otro aspecto de la sociedad que mira con ojo crítico es la indiferencia que rige la actitud de las clases altas cuando enfrentan la miseria y la ignorancia de las clases más bajas. Lamenta el fracaso de las rebeliones individualistas. No deja de criticar la farsa de un sistema electoral no representativo y la estructura política que se basa sobre el caciquismo y el pucherazo. No falta la crítica de la corrupción de la aristocracia. Retrata la explotación del proletariado. Levanta su voz contra la eliminación de los marginados y los seres humildes como mendigos, viejos, enfermos o mujeres. La aspereza de su voz da lugar a una suavidad cuando habla de estos desheredados de la fortuna que se encuentran ante ciertas injusticias sociales. Sus obras también tienen en cuenta la creciente concienciación de la clase proletaria. Se puede percibir su inclinación hacia la posición izquierdista. En su obra es evidente su tendencia hacia la corriente del naturalismo pretende retratar lo más fielmente posible la situación española de aquel momento la novela se define por la observación experimental toma una postura que rechaza el exclusivismo toma una postura que rechaza el exclusivismo Clarín pertenece a la creencia de que una novela naturalista solo debe reflejar con la mayor precisión posible la realidad tal y como es, sin que el autor imponga su ideología a la novela. El naturalismo de Clarín difiere del de Zola en que no deriva hacia el materialismo solesco. Rechaza la imposición de una ideología ni positivista ni idealista. Intenta crear novelas libres y totales. El naturalismo de Clarín pretende no excluir ningún aspecto de la realidad. La voz del narrador no interviene en la acción. El suyo es un narrador neutro las reflexiones personales no entran en la voz narrativa, otorgándole cierta objetividad. A la hora de transmitir la intimidad de algún personaje, el autor recurre al uso del estilo indirecto libre. Para hacer esto, adopta una técnica interesante, en la que las reflexiones del personaje no se transmiten en forma de un monólogo, sino que parece como si el autor estuviera dentro del personaje mismo. De este modo, nos proporciona las reflexiones en el estilo propio del personaje. Además del empleo de esta técnica narrativa, también recurre al uso del monólogo interior. Presenta sus pensamientos con perfecta lógica y coherencia, sin transmitir el caos, la oscuridad o la confusión que rigen en el subconsciente del personaje. Abundan los detalles reproducidos de manera fotográfica, atendiendo a las características formales de la técnica naturalista pretende reproducir con la máxima fidelidad el lenguaje coloquial de varias capas sociales. También se mantiene fiel a las deformaciones lingüísticas del hablante. El lector encuentra descripciones minuciosas y prolijas. Abunda la presencia de la ironía y del sarcasmo. La ironía oscila entre los más Sutiles hasta lo más mordaz. Recurre mucho al uso de la sátira y utiliza estos recursos para transmitir su crítica de la sociedad. Es muy común el empleo de parodias y caricaturas. Además, no faltan las imágenes descendentes y animalizadoras. Pone a su servicio un humorismo bastante rico que varía desde el humorismo lírico al puramente cómico. Es muy visible la preocupación de Clarín por los aspectos formales en su estilo de escritura. Las imágenes que retrata transmiten un efecto poético. Pone en uso una gran variedad de vocabulario. Abunda el uso de la sinonimia o cuasi sinonimia para transmitir sus reflexiones con una gran variedad de tonos y matices. Respecto a su trayectoria literaria, empezó su trayectoria literaria con una afición a la poesía. A la edad de 13 años también escribió una pieza para representar con amigos. Escribió tres novelas, La Regenta, Cuesta Abajo y Su único hijo. Además, creó más de 60 cuentos. Por lo general, la producción literaria de Clarín se divide en tres etapas distintas. La etapa de formación, que se inicia en 1872 con el periódico satírico Rabagás y dura hasta 1880. En este periodo escribió poemas, artículos y unas doce narraciones. Doctor Sutiles y Pipa son sus obras más famosas de este periodo, además de los esbozos del Esperaindo. Además de los esbozos de Esperaindeo. La segunda etapa se caracteriza por su consagración como crítico y novelista. Incluye las producciones literarias de la década del 1880 al 90. Produce unas de sus mejores obras de crítica literaria, novela y cuento, y es a este periodo donde pertenece su obra Cumbre, La Regenta, de 1885. Entre los relatos caben destacar Mi entierro, El hombre de los estrenos y Superchería. También Solos con Clarín o Sermón Perdido y Mezclilla son otras obras importantes de crítica literaria. Y en la última etapa, que duró desde 1890 hasta 1900, se destaca por su producción narrativa es con especial importancia en el género del cuento. Son muy famosos algunos relatos como Doña Berta del 91 o El Señor y lo demás son cuentos o Cuentos Morales del 96. La novela Su único hijo del 91 también pertenece a esta etapa. También se estrenó su obra teatral Teresa en el 95. Respecto a sus novelas, La Regenta, su novela más importante, se publicó en 1885. Cuenta la historia de Ana Ozores, la protagonista, quien se casa con Do don Víctor, un hombre mucho más mayor que ella, y es un matrimonio de conveniencia. Ana se ve frustrada por no ser madre y busca refugiarse en la religión. El canónigo Don Fermín es su confesor y va a intentar aprovecharse de ella. Los 15 primeros capítulos abarcan la acción de tres días, planteando el conflicto y presentando a los personajes. El ritmo en estos 15 capítulos es bastante lento. Entra en descripciones detalladas de la vida y las costumbres de Vetusta, que es donde discurre la acción, así como en el carácter de los personajes que residen en este ambiente. Esta primera etapa nos da a conocer de manera íntima la figura de la regenta. Nos proporciona información de su infancia, adolescencia y de su familia. Y nos habla de la intimidad de Ana Ozores. La novela recurre al empleo de la técnica del flashback de los sucesos anteriores. Así conocemos a los padres de Ana, don Carlos Ozores y su esposa, la modistilla italiana. En la segunda parte de la obra, la acción transcurre de una manera lineal. En total, la novela abarca un periodo de tres años. La rapidez con que llegamos al trágico desenlace es un contraste de la lentitud que podemos encontrar en la primera parte. El autor emplea a menudo un tono irónico y de suma gracia. Abunda el uso de la sátira y el humor, que tiene como fondo un desenlace trágico. Utiliza la caricatura, sobre todo a la hora de perfilar las posiciones de los personajes secundarios. Recurre a un análisis racional y sistemático. Las relaciones psicológicas y sociales aparecen reflejadas con exactitud científica. La obra pasa a centrar su atención más en la acción interna que en la externa nos lleva hacia la intimidad de los personajes. Se mete en el mundo de la psicología de los personajes, retratándolos con profundidad y autenticidad. En esta novela se puede detectar un marcado influjo de la estética zolesca. Emplea una técnica perspectivista, pues en muchos lugares la voz del narrador da lugar a al punto de vista de los personajes, sobre todo el de Ana y don Fermín, que forman parte de la acción. Además, recurre al uso del monólogo interior y también pone en uso el recuerdo y el sueño como otra forma de entrar en la psique de los personajes. En el siguiente extracto que vamos a leer, se pueden ver los sentimientos frustrados de la protagonista. Dice así. La respiración de la regenta era fuerte, frecuente. Su nariz palpitaba ensanchándose. Sus ojos tenían fulgores de fiebre y estaban clavados en la pared, mirando la sombra sinuosa de su cuerpo ceñido por la manta de colores. Quiso pensar en aquello, en lindoro en el barbero para suavizar la aspereza de espíritu que la mortificaba si yo tuviera un hijo ahora aquí besándose cantándole repite si yo tuviera un hijo ahora aquí besándole cantándole sintió flojedad en el espíritu la sequedad y la tirantez que la mortificaban se fueron convirtiendo en tristeza y desconsuelo. Ya no era mala, ya sentía ella como quería sentir, y la idea de su sacrificio se le apareció de nuevo, pero grande ahora, sublime, como una corriente de ternura capaz de anegar el mundo. La imagen de Don Álvaro también fue desvaneciéndose, cual un cuadro disolvente. Y al fin, sobre un fondo negro, brilló entera la respetable y familiar figura de su don Víctor, Quintanar, con un nimbo de luz en el torno. Aquel era el sujeto del sacrificio, como diría don Cayetano. Ana Ozores depositó un casto beso en la frente del caballero y sintió vehementes deseos de verle, de besarle en realidad como al cuadro disolvente. Vamos a hablar ahora de otra novela, que es Su único hijo. Esta novela fue publicada en la tercera etapa, es decir, en 1891. Bonifacio Reyes juega el papel del protagonista. Se ve perfilado como un hombre débil y bondadoso, que no cuenta con ninguna autoridad. Lleva una vida caracterizada por su monotonía. Emma Barcángel es su mujer, una mujer tiránica que ejerce un control completo sobre su marido. La acción transcurre en una ciudad triste y miserable. La trama se basa en la llegada de una compañía de ópera italiana. El protagonista se va enamorando de la soprano Serafina y Emma a su vez se enamora del baritono Minghetti. La novela cuenta con un sabor romántico. Clarín retrata las necedades y torpenzas de los seres humanos. El tono tiende a la tristeza. Esta obra difiere del naturalismo de la regenta en la que anticipa algunas técnicas narrativas del siglo XX. No hay una linealidad en cuanto al tiempo. De hecho, el tiempo y el espacio se ven desintegrados. Abunda también el uso del monólogo interior libre, lo que logra transmitir las tensiones íntimas del protagonista a los lectores. El autor entra en el mundo íntimo de sus entes ficticios. Sobresale la interiorización de la acción. La novela goza de un ritmo rápido y la narrativa se caracteriza por su ambigüedad. Sigue la abundancia de los datos fisiológicos y las escenas morbosas. El autor emplea una técnica que se marca por su renovación. No falta la crítica de la clase burguesa y las costumbres prevalecientes. Recurre al uso de una ironía mordaz y despiadada. Vamos a pasar, por último, a su obra llamada Cuesta Abajo, una obra editada entre 1890 y el 91. Narciso Arroyo es el protagonista, es catedrático de literatura y el eje central de la novela se basa en sus memorias. El autor dibuja una visión personal e intensa del paisaje asturiano y esta novela cuenta con muchas referencias literarias y filosóficas. Se trata de un texto muy intelectualizado. Vamos a hablar ahora brevemente de sus cuentos. El lector se encuentra ante una variedad de tono en los cuentos de Clarín, que oscila desde lo más tierno y cordial hasta lo más satírico y caricaturesco. Abundan los personajes desvalidos, tales como niños frágiles, viejos, enfermos y gentes humildes, a los que retrata con especial ternura y con una gama de colores, en ocasiones, como si fuera un cuadro costumbrista. Por otro lado, abunda la ridiculización de ciertos tipos sociales, como los pseudointelectuales. En sus cuentos, hay enfrentamiento entre lo intelectual y lo vital. Utiliza un tono lírico y emotivo. Además de los cuentos regionales que retratan la vida rural asturiana, en algunos relatos también refleja la vida del ambiente provinciano o madrileño. Entre las colecciones de sus relatos cabe destacar Pipa del 86. O El Señor y lo demás son cuentos, o cuentos morales y el golfo de Sócrates. Pipa, el cuento que da título a su primera colección, se trata de la denuncia de los desequilibrios sociales. Y bueno, vamos a hablar también brevemente de otras obras de Clarín. Su trayectoria literaria empezó con la publicación de algunos poemas a la edad de 13 años. Publicó poemas en algunas revistas como La Ilustración Española y Americana. Pero a pesar de esta afición tan temprana a la poesía, es en su narrativa donde sobresale el hondo lirismo de Clarín. Su obra teatral Teresa, estrenada en el 95, fue un fracaso total. Y como crítico literario, gozó de mucha fama y prestigio. Colaboró con publicaciones muy célebres de su época, como Juan Ruiz o Rabagás, que son sus dos publicaciones que el autor fundó. Y esto es todo respecto al capítulo de Leopoldo Alas Clarín. Muchas gracias por escucharnos.